Atención amigos, estas declaraciones de Diosdado Cabello, uno de los principales secuaces de Nicolás Maduro, cuando le preguntan por los Estados Unidos y por la opinión internacional respecto de las atrocidades que se cometen en Venezuela. Fíjense el nivel de nerviosismo en la respuesta, cómo está exaltado, cómo están preocupados, se los nota mucho más nerviosos, no tan tranquilos, no tan cancheros, ¿no? Como decimos aquí en Argentina, en el sentido de que ya no está tan confiado, ¿no? No se los nota tan confiados ante esta situación y sí, muy molestos y muy enojados con esta pregunta que le hicieron aquí. ¿Qué lectura le puede dar a las declaraciones emitidas por el senador de los Estados Unidos que destacaba, advertía que el gobierno de arrestar a María Corina Machado, Edmundo González, habrá mucho que pagar? ¿A qué cree usted que se refiere eso? Incluso dice que Venezuela es libre. El Congreso de los Estados Unidos está lleno de gente estúpida, muy estúpida, que creen que nos van a venir a dar órdenes a nosotros. De gente que se creen ser los dueños del mundo. Aquí no pueden meter la mano. No pueden meter sus narices. No pueden estar opinando, porque nosotros le vamos a dar una respuesta siempre. Si mañana la justicia determina que A, B, C, el que sea, debe ser detenido, debe ser procesado, va a ser procesado, porque nuestra justicia no es dependiente de los Estados Unidos. Porque ellos quisieran que el Tribunal Supremo, el Ministerio Público dependiera de los Estados Unidos. Aquí una justicia independiente del imperialismo. Bueno, sí, es una justicia independiente del imperialismo de los Estados Unidos, pero no una justicia independiente. Es una justicia bastante dependiente de Nicolás Maduro y del régimen, de la dictadura en Venezuela. La gracia de la división de poderes, amigo Diosdado Cabello, pedazo de lacra inmunda, es que la justicia sea independiente, que pueda juzgar también al poder ejecutivo y que pueda juzgar también lo que se va tomando. Si la justicia toma decisiones por pedido del poder ejecutivo, y la verdad que ahí no hay división de poderes y ahí la verdad están bastante complicados en ese sentido. Vamos a ver, pero claro, está nervioso porque, bueno, un poco esto lo decía María Corina Machado hoy más temprano, la impresionante movilización que se dio en Venezuela y en otras partes del mundo también, pero esto decía María Corina Machado respecto, ¿no?, de esta gente, ¿no? Se equivocan los que creen que el tiempo favorece el régimen. Cada día que pasa, ellos están más aislados y nosotros más organizados. Bueno, un poco se condice esto con la cara de Diosdado Cabello, con el nerviosismo con el que contesta y responde Diosdado Cabello en el video que vimos recién. Vamos a escuchar a María Corina Machado. Avanzando, estamos avanzando. Y ustedes dirán, bueno, pero no estamos todos los días en la calle. No, y no hace falta que estemos todos los días en grandes concentraciones. Sabemos cómo administrar y hacer crecer nuestra fuerza. Lo hacemos a nivel de las comunidades y allí los comanditos tienen una gran tarea. Comunicarnos, que llegue la verdad, que nos defendamos unos a otros, que encontremos la forma de activación y de protesta en la base de la sociedad venezolana, como cuando nos toca encontrarnos así, que también lo seguiremos haciendo cuando cada momento lo exija. Porque hoy, aquí en Caracas, en Venezuela y en el mundo, hemos salido juntos para que el mundo tenga claro que esto no tiene vuelta atrás, que vamos a seguir adelante. Bueno, ahí lo vemos. Esto no tiene vuelta atrás, dice. Vamos a ir con todo un mensaje muy esperanzador, ¿no? Por parte de Corina Machado, que, bueno, mucho se venía hablando estos últimos días de cuál es el siguiente paso. ¿Qué es lo que sigue ahora, no? Porque la verdad que son impresionantes estas movilizaciones, estas manifestaciones, pero mucha gente se venía preguntando, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, aquí trae este mensaje de tranquilidad de nos estamos organizando. Cada minuto que pasa, ellos están más aislados, están más débiles, están más nerviosos, como lo veíamos recién a Diosdado Cabello, y nosotros estamos más organizados, y nosotros nos estamos preparando para seguir dando esta batalla. Esto es hasta el final, esto no tiene vuelta atrás, dice Corina Machado. Es un mensaje muy fuerte, muy importante para dar en este momento, donde a un mes todavía lo vemos a Maduro en el poder, a un mes del triunfo, todavía no se ven avances más allá de las sensaciones, pero las sensaciones son importantes. Las sensaciones son importantes porque el espíritu de toda esta gente es fundamental para combatir. Es lo más importante que queda, el espíritu de la gente, la fe de la gente en que esto va a cambiar, en que esta pelea tiene que seguir dándose, en no rendirse jamás y en ir hasta el final, justamente como dice María Corina Machado, y en seguir dando estos ejemplos y estas señales de que van a salir
todas las veces que sean necesarias, de que no se rinden, de que esto continúa, de que hasta que Maduro no caiga, la gente va a seguir en las calles y va a salir a reclamarle al régimen. Por eso Diosdado Cabello está tan nervioso, por eso está tan preocupado, por eso se ponen a insultar al aire como locos, sin ningún tipo de argumento, más allá de decir, no, porque son los estúpidos, son los fascistas, son los terroristas, son esto, son lo otro, porque no les queda otra cosa. Porque han visto que la voluntad popular, del otro lado, y aquí tenemos más imágenes, la voluntad popular claramente se manifestó. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. No los van a poder meter presos a todos. No los van a poder matar a todos. Esto es la voluntad del pueblo venezolano y se va a hacer respetar tarde o temprano, queridos amigos. Cada vez que tenemos una de estas movilizaciones, yo creo que son muy importantes porque también refuerzan el espíritu, ¿no? Refuerzan esta esperanza de que se va a llegar a un final donde se termine con este tirano, donde se termine con esta dictadura y donde haya esperanza para el pueblo venezolano. Amigos, los invito a que se suscriban al canal, a que dejen su me gusta, que compartan todo esto. Tenemos que seguir dando este mensaje de esperanza porque se va a llegar finalmente a la libertad del pueblo venezolano, se va a derrocar a Maduro, tarde o temprano, esperemos más temprano que tarde, esto se va a hacer valer. Esta cantidad, esta marea de gente, la voluntad, la verdadera voluntad del pueblo venezolano, van a hacerse valer en contra de estos dictadores que están cada vez más nerviosos.